más que nunca. El 14 de abril, ¿quién es el conductor de la revolución y próximo presidente de Venezuela? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde está el comando de campaña Hugo Chávez? ¡El pueblo patriótico! ¡Los partidos revolucionarios! ¡Los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Chávez! Los que tenemos alegría en el corazón, que levanten la mano. Los que tenemos amor en el corazón, que hagan una bulla fuerte. Aquí nosotros no tenemos odio. A mí me impresiona cuando la derecha, la ultraderecha, que no quiere este país, dice que ellos quieren un país donde quepamos todos. ¿Quién les cree eso? En este país, chavista, revolucionario y socialista, claro que cabemos todos. Lo que pasa, señores de la derecha, es que este pueblo y este gobierno revolucionario y socialista y chavista no se va a prestar a sus mañas, a sus trampas. Con la mano arriba, todo el mundo, les decimos desde aquí, desde el coche, desde el valle, desde Caracas, ¡no volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! El que tenemos con el comandante eterno, con el comandante supremo, el inmortal, el comandante Chávez. Andan enloquecidos, enloquecidos. El comando copión anda enloquecido. Como siempre, están utilizando el terrorismo mediático. Empiezan a utilizar sus medios de comunicación para mentir y engañar al pueblo. Pero ellos, pareciera que se les olvida que nosotros tenemos la Fuerza Armada Revolucionaria, chavista y socialista. Que sí, está para defender a todos los venezolanos de buen corazón. Aquí no vamos a aceptar desestabilización, escasez, dañar al pueblo, trampa. No, señores, no, no y no. Y el 14 de abril, contundentemente, de manera absoluta, la avalancha roja y rojita le va a decir al mundo que aquí gana Maduro. Maduro, presidente, el hijo de Chávez. Compañeros de trabajo, hoy hicieron un llamado a los artistas, compañeros de trabajo a los cuales aprecio y quiero mucho y respeto que hayan tomado la decisión que tomaron de ir con el candidato perdedor. Está bien, eso se puede aceptar. Cada quien debe elegir lo que quiere. Pero que se dejen manipular por los medios, que se pongan a llorar en cámaras como si esto... o si le estuviera pasando algo. Hablan de una mejor Venezuela, de que ellos son venezolanos. ¿Y qué somos nosotros? ¿Nosotros no somos venezolanos? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces los artistas que se suman a la revolución son tarifados. Imagínense ustedes eso. Uno que tiene años trabajando para el pueblo con amor, con cariño, con pasión, con entrega, y vienen algunos disfraces. No todos, porque hay algunos que son muy dignos, muy respetuosos, a los cuales queremos mucho. Pero hay otros disfraces que vienen a malponernos a nosotros y a llamarnos tarifados. No, 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 no. Eso es una manera de jugarle sucio a la patria, de jugarle sucio al pueblo, y eso no se los vamos a permitir. Hay que estar alertas. La única manera que esta gente retorcida, y hablo de los líderes, porque la oposición, cuando uno habla de los líderes, se quieren ofender.
No, señores de oposición, a ustedes yo los quiero mucho, a la gente de buen corazón, pero a sus líderes corruptos, eso no volverán. Así hicieron, perdona Nicolás, así hicieron. Hoy lo voy a aclarar aquí. Más bien, Winston, más bien. Más bien, Winston, más bien. Miren, se los digo con el alma y con el corazón. Allá en casa, ahorita, me está viendo mi hijo, Winston Alexander. Mándenle una bulla ahí a Winston Alexander. Y a mi hija Dulce María también. Yo quiero patria para mis hijos. Yo aprendí cada día con el comandante a amar las cosas nuestras y amar a este pueblo. Este pueblo, señores, que no tenía voz y que esta gente quiere volver hablando de una Venezuela para todos con una gran mentira para quitarle la voz al pueblo. Y no se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir. Hay un equipo de gobierno comprometido con la patria, comprometido con Chávez. Aprovecho para saludar a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, un aplauso para ella. Y al alcalde de Caracas y jefe del comando de campaña, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez. Y a todo el equipo revolucionario, socialista y chavista. Bueno, retomo el tema. Yo trabajé, perdone, señor presidente. Más bien, más bien. Yo trabajé, y lo voy a aclarar, quiero que me escuchen esto. Yo trabajé muchos años en RCTV, una empresa a la cual yo quise mucho y me formé ahí como artista. Pero esta empresa, que era un canal donde debían entretener, divertir e informar de manera imparcial a todo el pueblo de Venezuela, se puso al servicio de una agenda política donde lo único que querían era derrocar al presidente Chávez. ¿Y qué pasa? Que esa empresa, que era historia de todos los venezolanos, patrimonio de todos los venezolanos, cuna de artistas, vinieron los dueños de esta televisora y acabaron con esa empresa. Acabaron con esa empresa porque se les venció la concesión y el gobierno decidió no renovarla porque se convirtieron en un canal golpista. Entonces me llaman a mí malagradecido, al que menos le convenía. No caer en el juego de ellos era a mí. Yo era un consentido de esa empresa, sí. Pero el dinero no puede comprar mi conciencia. Entonces la gente dice que porque yo era un consentido y ellos me pagaban a mí, entonces yo debía venderme. No, señores. Aquí cada quien, de manera individual, tiene el derecho de pensar como quiere. Y yo no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. En las novelas metían política, en los programas de entretenimiento metían política, en todos lados, desde la mañana hasta la madrugada, política para acabar con este gobierno. Ahí está Globoterror, 24 horas de terror, enloqueciendo a la gente, engañando a la gente. Ajá, un helicóptero, ya lo saludamos también. Ahí están las cámaras, en los helicópteros ahí también. Bueno, este medio Globoterror está enloqueciendo a la gente, porque son canales que están dedicados solo a sembrar el odio, el culto a la violencia, y no lo podemos permitir. A los compañeros de trabajo, mi respeto y mi cariño. Hoy una compañera a la que quiero mucho dijo que ella lamentaba que yo estuviese equivocado. Hoy le digo a mis compañeros que creen que yo estoy equivocado, que no estoy equivocado, que no estoy aquí por dinero, estoy aquí por convicción, por amor a la patria y por amor a este pueblo.
el 14 de abril, ustedes voten por su candidato, el que ustedes quieran. Pero el avasallante pueblo, la aplanadora roja, rojita, la mayoría y la inmensidad de este pueblo venezolano va a votar por Maduro. Y solo les pedimos que respeten la decisión del CNE y respeten las instituciones y respeten a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí hay un pueblo que tiene a Chávez aquí, en el corazón. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Viviremos hasta la victoria siempre! Y ahora sí, aquí está el hijo de Chávez, el que lleva su legado, el que estuvo 20 años con él por las calles, porque es un hombre de a pie, que sabe las necesidades del pueblo, que está dispuesto a resolverlas. El comandante Chávez nos dejó el programa de la patria y los recursos para resolver todos los problemas del pueblo.